valga familia hispana, sean bienvenidos a otra edición de WWE en Español Post Night of Champions. Exactamente, y nosotros somos Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Oh, nos presentamos equivocadamente. Él es Carlos Cabrera y yo soy Marcelo. Sí, ustedes saben los nombres. Más conocido como El Guapo. Ay, más conocido como La Voz. Hoy hablando de Night of Champions, como ustedes ya lo saben, todos los campeonatos estuvieron en juego. Pero hubo sorpresas, hubo un par de campeonatos que cambiaron de manos. Uno de ellos fue el de las divas. En esa categoría triunfó Eve. Y más adelante vamos a hablarles acerca de ella. Y también triunfó, por otro lado, el equipo llamado la pareja dispareja de Daniel Bryan y Kane, quienes ahora son los nuevos campeones por equipo de la WWE. Me río porque jamás nadie lo hubiese pensado. Y por supuesto, otros campeones retuvieron sus títulos, como fue el caso de Sheamus, el Miz, Cesaro. Y hubo una gran controversia al final del combate por el campeonato de la WWE. Sí. Cuando Punk deja, sí, Boston, Massachusetts, como el mejor del mundo, campeón de la WWE. Más adelante hablaremos de esa historia. No, y todavía se sigue hablando de eso. Bueno, y por supuesto, al día siguiente en Raw, el propio Paul Heyman, diciendo que Punk es un tipo de él, sale a decir, señor árbitro, que usted fue la persona central de ese evento. Venga acá, señor Chet Patton. Quiero decirle públicamente que usted hizo lo correcto al decir las cosas que dijo, al revertir la decisión, porque finalmente se hizo justicia y Punk salió campeón. E incluso, como prueba, mostró el pietaje que fuese grabado por un fanático desde Ringside, donde claramente se ve lo que había ocurrido. O sea que ambos luchadores, ambas superestrellas, tenían los hombros planos sobre la lona cuando se produce la cuenta de tres. Sin embargo, el título se queda en manos de CM Punk, como dijimos. Y por supuesto, la gerente de ese programa, la Melindrosa, no se hizo esperar y salió rápidamente, aprovechando todo lo que estaba pasando para decretar el evento central de la noche en un evento por pareja, combinando los dos eventos centrales de la noche anterior de Night of Champions. Por un lado tendríamos a Alberto del Río haciendo equipo con CM Punk para enfrentarse a John Cena y Sheamus. ¿Y qué es eso de Melindrosa? Esa es nuestra gerente general de Raw, AJ Lee. Busqué la palabra Melindrosa y la describí perfectamente. Un poco más de respeto. Y también de labios en Michael por Cole favor. Tuvimos las últimas noticias muy halagüeñas, por cierto, acerca del estado de salud del rey Jerry Lawler, quien aterrizó finalmente en su querida Memphis y fue recibido incluso por el hombre que le salvó la vida, el doctor Mike Sampson, de la WWE. Más adelante detalles sobre eso y también algo especial la próxima semana con Jerry el Rey Lawler. Báilame ese trompo en la uña, esto va para él, Carlitos, y por supuesto, tú sabes que las cosas aquí no paran y las sorpresas entre Rey Mysterio y Sin Cara han estado a flor de piel. Cada vez que trabajan en pareja, tremenda victoria. Nuevamente se enfrentan a los boricuas, Primo y Épico, se llevan tremenda victoria, pero la celebración es corta porque aparecen money, los jugadores de tiempo completo y le desguañingan la celebración. ¿Sabes? Antes de que se nos quede en el tintero, quiero darle la bienvenida a un par de veteranos, no solamente en la lucha, como es uno de ellos, sino también en la narración y los comentarios, que son JBL, John Rashley Field y Jim Ross. Se necesitan dos prácticamente para reemplazar a Ray Lawler en Raw. Sí, eso lo anunció Michael Cole durante la transmisión de Raw, diciendo, bueno, ya que Jerry no está aquí, vamos a traer este par de panas, y finalmente hicieron un tremendo trabajo en triple. Y las cosas le están sonriendo, le están saliendo de maravilla al nuevo campeón intercontinental, el Miz. Al punto que el hombre se da el lujo de crear su propio segmento, Miz TV. Bueno, él dijo, yo salí victorioso. ¿Y qué se le puede dar a un campeón que lo tiene todo? Mi propio espacio, Miz TV, tremendo segmento. Llama al gerente del programa SmackDown, Booker T, para entrevistarlo. ¡Qué honor! Oye, para Booker T. No tiene lo que haber dado con un martillo en los dientes. No lo dejó hablar nunca. ¿Pero Booker para T. qué habló? ¿Para que hablara y dijera una barbaridad diciendo... No, es que le faltó el respeto, el Miz nunca lo dejó hablar. Y después, cuando al final lo deja hablar, es para decirle, sabes que te tengo una sorpresa. ¿Y a quién saca? A Ryback. Feed me more. Alimenten al muchachito. ¿Y cómo terminó el segmento? Salió corriendo como un cobarde del Miz. ¿Y dónde está toda la escenografía del Miz? Destrozaron toda la escenografía. Y eso es lo que te aplaudo. Eso es culpa del gerente del programa SmackDown. Yo lo culpo públicamente a él. No hace nada. Mientras tanto, tenemos noticias de que la situación física de Kaylee no es tan grave como se pensaba. Sin embargo, va a estar alejada de la acción por varias semanas. Se trata de retorcijones en los tendones y afortunadamente no de una fractura en el tobillo. Y por otra parte, hablemos de Eve Torres, la actual campeona de las divas, quien tuvo que enfrentar en el ring a nadie menos que a la aclamazona Beth Phoenix en una lucha no titular. Salió triunfante Eve Torres y luego se sale del ring y como estaba Layla en la mesa como comentarista en ringside, con una sonrisa espléndida, Eve Torres prácticamente le restregó el título en la cara a Layla. Se sacrificó en Night of Champions. Y una pregunta, a ti que te encanta chismear, ¿quién le haría una cosa tan horrible a Clayton?
¿Quién le haría eso? ¿A Kelly? Sí. Yo tengo sospechas. Tenía la cara escondida, dice ella. Tenía sospechas, dile públicamente. Anda, no. Atrévete. No. Yo sé que va a salir a luz pronto eso. Bueno, y lo que salió a la luz es que parece que aunque nadie jamás pensó que se podían llevar bien, Kenny y Daniel Bryan no solamente fueron campeones en la noche de Night of Champions, sino que la noche siguiente, bro, tuvieron que defender por primera vez ante Kofi Kingston y Gertrude, que hacían efectiva la revancha mandatoria y, increíble pero cierto, exacto, sale nuevamente la dispareja pareja o el equipo amistad, como le llaman últimamente. No sé cómo lo hacen, campeones. Parece que las cosas no le fuesen a funcionar y de repente, ¡pum!, resultan triunfantes. Bueno, Carlitos, entonces vamos ahora al evento central del programa Raw decretado por la gerente. Por un lado tendríamos en pareja a CM Punk con Alberto Del Río y por el otro lado tendríamos a Cena y Sheamus. Vamos a verlo. ¡La cobertura! ¡Lo tiene! ¡Increíble! Y es una celebración. 11 veces campeón de la WWE. Damas y caballeros, ambos competidores están tocando con sus hombros la lona justo al llegar la cuenta 3. Por lo tanto, eso es un empate. Y CM Punk sigue siendo el campeón de la WWE. Sí, CM Punk sigue reinando. Patton, la noche de ayer, usted tomó la decisión correcta, ¿cierto? Sí, lo hice. Pero hay más evidencia. Había un fanático que tiene pietaje de la noche de ayer de su teléfono celular. Ahora, ¿qué más se necesita ver? La definición de respeto que tiene usted difiere de la mía. No se trata de derrotar a alguien en cualquier noche para obtener respeto, para que te puedas parar en ese ring diciendo que eres el mejor en el mundo. Chad, hiciste la decisión correcta, pero no, quiero saber quién hubiese ganado en realidad. Ahí está nuestro gerente general, AJ Lee. Bueno, ella cree en segundas oportunidades. Por eso es que voy a combinar los dos eventos estelares de Night of Champions aquí. Nuestro evento central, pautado por nuestra gerente AJ Lee, CM Punk, campeón de la WWE, con Alberto Del Río para enfrentarse por pareja al campeón mundial Sheamus y John Cena. Nuestro gerente general AJ dice que el ganador de este combate tendrá quizás oportunidad para ser visto en una futura oportunidad titular. Bueno, quieren sobrevivir y tienen que dar el relevo a alguien. Sí, lo hicieron. Viene Cena, tacleada. Vaya Punk. Cena preparando el rival, como puede ser. Le bloquean la patada Punk y STF buscando la rendición de CM Punk. Pero viene Del Río. Patada a la cabeza de Cena. Pero qué tremendo blocking se gana aquí. Lazo. Lazo a la cabeza de Sheamus. Pero cargan a CM Punk. Ajuste enorme de actitud. Sí, esto puede ser todo para Punk. Lo tienen 1, 2 y 3, pero el árbitro no se da cuenta de que Punk estaba tocando la soga con la bota derecha. Mi bota estaba sobre la cuerda. Claramente estaba tocando la soga con la bota derecha, Punk. No me importa lo que me pase. Esto es una porquería. ¡Mi bota estaba sobre las cuerdas! ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber tu nombre para hacer una querella pública. Si es posible hablar con la junta directiva de la WWE. ¡Tienen que votarte! ¡Tienen que sacarte de esto! Una vez más, repite que su bota estaba tocando la soga ante ella. Hay una población, no hay respeto. Ahora son también los árbitros los que están interviniendo en esta falta de respeto, dice Punk. Yo tenía 24 años cuando fui diagnosticada con cáncer en las mamas en cuarta fase. Y cuando confrontas tu propia mortalidad, te percatas de lo que podrías dejar atrás. Nunca tendré hijos, quizá no vea a mi esposo envejecer. ¿Qué he hecho? Estoy aquí sentada hoy con tumores en mi hígado, mis pulmones y mis huesos. Pero estoy sentada aquí con esperanza. Mi nombre es Bridget Spence. Soy parte de Susan G. Komen for the Cure. Ayuda a curar el cáncer de las mamas y salva la vida de muchas mujeres. Visita Komen.org. ¡Wow! ¡Qué final para Raw! Y por supuesto, SmackDown no se quedó para nada atrás. ¿Qué noche tuvimos? Exactamente, y a golpe limpio, SmackDown tuvo categoría R porque regresa la superestrella que usualmente nos presentaba el segmento Al Filo de la Navaja, nadie menos que Edge.
¡Wow! Y el hombre sigue tan sagaz como siempre. Increíble. Además, se la pusieron bombita para que bateara el home run. Los invitados eran justamente la pareja amistad, el equipo amistad, Daniel Bryan y Kane, que eran entrevistados entonces por Edge. Y todos nos estábamos divirtiendo de lo lindo cuando súbitamente fueron interrumpidos por Damien Sandow. Bueno, obviamente él siente distinto. Es un hombre que trabaja con la cultura, sabe palabras, y le parecía que todo lo que estaba pasando era como un poco ramplón para él. Por supuesto, tenía que defender su posición, Carlitos. Y ni corto ni perezoso. Edge le dice, entonces, mira, ¿por qué no respaldas lo que tú dices en el ring? ¿Por qué no te enfrentas a uno de los dos que forman parte de la pareja campeona de la WWE? Bueno, y él decide enfrentarse a Kane. El combate se produce y parece que Daniel Bryan estaba un poco entretenido. De esa forma entretiene a Kane. Sandow se lleva la victoria y Daniel Bryan comienza a burlarse de Kane. ¡Perdiste! Increíble. Mientras tanto, continúa el tratamiento para ver si el temperamento de ambos mejora, y me refiero a la terapia que está poniendo en efecto el ya conocido doctor Shelby con Kane y Daniel Bryan. ¿Y qué te parece esta lucha por equipos donde Sheamus y Randy Orton se enfrentan a Alberto Del Río con Dolph Ziggler? Fue una tremenda victoria, pero debo decir, desafortunadamente, mis caballos mayulleros perdieron y la victoria se va para el equipo de Sheamus y Randy Orton. Y también Daniel Bryan tuvo que enfrentar en competencia individual a nadie menos que Cody Rhodes, y aquí las cosas se cambian porque la distracción viene por parte de los fuegos artificiales que siempre acompañan a Kane. Sale Daniel Bryan y aprovecha Cody Rhodes y consigue el triunfo. Entonces el que se ríe en ese momento es Kane. Y mientras tanto se felicitaban tras bambalinas los ganadores Cody Rhodes y Damien Sandow, mientras que continuaban gritándose mutuamente Daniel Bryan y Kane: soy el campeón de parejas, pero tú perdiste. Soy el campeón de parejas, pero tú perdiste. Carlito, lo importante es que dentro de todo ese mayhem, toda esa locura, finalmente se decreta el evento central para SmackDown, donde los campeones en pareja, el equipo amistad, se enfrentaría entonces a mis caballos, Cody Rhodes y Damien Sandow. Exactamente. Mientras tanto, Santino Marella enfrentaba al actual campeón de los Estados Unidos, Antonio Cesaro, quien tiene a una diva hermosísima a su lado, nadie menos que Aksana. Esto no era por el título, amigos, que conste. Sin embargo, y aparentemente debido a los encantos femeninos de Aksana, el árbitro se distrae y la victoria es de Santino Marella. A veces la belleza puede ser un peligro, así como la guapura puede ser un peligro. Wow. Lo importante es que después Cesaro siente que por culpa de Aksana, él perdió el combate. Wow. Y en 5 idiomas distintos la mandó a freír espárragos. Ahora, no sé si voy a poder recibirla de vuelta luego de que me dejó. Carlos, despiértate. Carlos, despiértate. Estaba soñando. Sí. Dije algo. No dijiste nada. Estaba simplemente delirando. Bueno, hablando en serio, vamos al evento estelar de SmackDown, en el cual se enfrentaban los equipos de Daniel Bryan y Kane contra el compuesto por Damien Sandow y Cody Rhodes. Algo interesante, amigos. Había un montón de gente rodeando el ring. Kofi Kingston, Artruz, los Uso, también Tyson Kidd, teníamos al señor de Sudáfrica, Justin Gabriel, y por supuesto a Prime Time Players. Vamos a ver qué pasó. ¿Estaban ahí? Lo sacan de rincón, el relevo ya lo tiene Rhodes. Y mira que es bueno Daniel Bryan, pero son dos contra él, los otros dos también son tremendos. Al descubierto entra la patada de el señor Ross, y ahora derecha en la frente. Y por la forma que están mirando los jugadores de tiempo completo ya afuera, Kane sigue en las nebulosas. Tratando de aplicar un martillo al brazo de Bryan, pero Cody Rhodes es víctima de un par de codazos en la cara. Se agacha Bryan, no pasa nada. ¡Vienen! ¡Wow! Hicieron una tremenda X en el ring. Vamos, tuvieron la misma idea al unísono. El dolor que tiene que producir bajo esa velocidad, ese choque en el aire, tiene que ser espantoso para las costillas. Hablando de espantoso, se produce el relevo. Bueno, pero ese bienvenido al relevo. Se ha recuperado Kane. Buenas noticias. Ahora la pareja campeona derecha. Ahora Damien Sandow y nomás de la comercia de esquinero. Sube, toma derecha, toma izquierda, toma izquierda, toma derecha. Toma Rhodes. ¿Qué fue eso, papá? ¿Oíste cómo sonó? Que sopla mocos. Pero aprovecha Damien Sandow. Ataca con patada y golpe en el antebrazo. Y rápidamente contraataca Kane. Patada y DDT. Bueno, definitivamente está más cuerdo y más seguro en un cuadrilátero de lo que nosotros pensábamos. Prepara la garra roja, su última movida. Garra infernal a la vista y toma por el cuello Sando. Desesperadamente el llamado redentor cultural se defiende con el codo. Se impulsa en la cuerda y otra vez la garra, lo toma por el cuello y vámonos duro contra la lona. Entra el ataque con una silla, dos y eso, amigos. Termina en descalificación.
atención. Ahora, hay que verlo de otra forma. Esto es casi defensa personal. Contra Kane, ¿de qué forma puedes terminarlo? Y ahí lo detiene Bryan. ¡Qué tremendo cuchillo en la garganta para Cody Rhodes, cortesía de Kane! Ay, ay, ay. Ya tú vas a ver que van a comenzar. No, no, pensé que era contra Kane. Pero mira, ¿quién trajo la silla al ring? ¿Quién fue? No. Esto es como fiesta de cumpleaños infantil. Y tú sabes cuánto le encanta a quien utilizar las sillas metálicas con el filo de la espalda en el abdomen, con toda la silla en la espalda. Castiga brutalmente a Rhodes, quien termina fuera del ring. Es como un niño de 5 años con piñata. Y regresa con otra silla, Bryan. No. Wow. Oye, pero ha comenzado a hablar un lenguaje de Kane de alguna forma para congraciarse más con él. No puedo creerlo. Prepara el Damian. Te van a borrar hasta el apellido. ¡Oh, cámbialo! ¡Brutal! ¡Y hay otro! ¡Tremendo silletazo! ¡Mira cómo dejó la silla! ¡Qué wow, Bryan! Ahora hay una competencia aquí entre ellos. ¡Vamos a ver quién da más duro con la silla! ¡Wow! Las cosas no tenían por qué terminar de esta forma. Otro punto álgido para la gerencia de este programa, que no ha salido a parar esta locura. Pero cuando siente que ya esa lástima me da este tipo que usualmente es ofensivo, lo han hecho papilla. Carlos, acaban de desguañar el idioma, Carlos. Este hombre es diccionario, una enciclopedia ambulante. Y ahora a correr todo el mundo. Kane detiene los usos, los trae de vuelta al ring. El desuso los van a dejar. Toma, silletazo, dice Bryan. Kane contra el resto de parejas afuera del ring, amigos. ¡Wow! Silletazo. Y otro más para Tyson Hill. No se salva nadie. Ahora, ¿quién sabe Tyson que todos estos están ladrándole en la cueva porque quieren los campeonatos en pareja? Con el filo de la espalda y el abdomen para Tyson. Toda la espalda con que se le cae también. Bryan hace lo propio sobre el perro mayor. Sobre los usos. Sobre Kevin, sobre Kane. Oye, ¿será que el Dr. Shelby les enseñó esto para controlar la agresividad? ¡Wow! ¡Increíble! Todas estas superestrellas. La verdad que lucen como niñitos indefensos ante Bryan y Kane. Las dos caras de sus generaciones, dos íconos de su mejor momento. Aquí vamos. Una vez en la vida. Dos superestrellas globales. Un combate con grandes repercusiones para sus carreras. Ahora disfruta del viaje increíble en Rock vs. Cena. Once in a Lifetime. En Blu-ray y DVD. Este juego de tres discos narra los acontecimientos que nos llevaron al combate más grande en la historia de WrestleMania y su gran impacto a nivel mundial. Además, obtén material exclusivo en DVD y Blu-ray, incluyendo videos nunca antes mostrados de su épica confrontación. Honesto, controversial, esto es una vez en la vida. Rock vs. Cena, Once in a Lifetime. Adquiéralo ahora en Blu-ray y DVD. Bueno, familia, nuevamente gracias por estar con nosotros en WWE en Español y, por supuesto, el momento más favorito, querido, preferido, deseado, anhelado de nuestros fanáticos, la trivia de la semana. Muy bien, y la pregunta de la semana pasada fue la siguiente. Desde el 2007, John Cena ha resultado invicto en Night of Champions. ¿Cierto o falso? Y por supuesto, la respuesta era... falso. ¡Yeah! ¡Falso, falso, falso! Y hay una persona ganadora, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a felicitar a Daniel Candia Peña de Santiago de Chile. Tremendo fanático. Siempre nos escribe por fans@www.español.com y porque mandó además toda la información correcta de cómo llega la correspondencia a sus hogares a ir a mercancía exclusiva de la WWE. Y hoy tenemos algo especial, Carlitos, en nuestra mesa. Qué bueno que lo mencionas, Marcelito. Aquí tenemos precisamente la nueva camiseta con los colores distintivos que se identifican con una campaña muy especial sobre la cual queremos hablar y que es vestida por John Cena. Y si ustedes quieren colaborar con esta campaña en pro de la investigación que busca una cura
al cáncer de las glándulas mamarias pueden contribuir a ella, pues adquiriendo esta mercancía exclusiva de la WWE a través de www.shop.com o si no también en common.org/WWE. Pueden obtener más información acerca de cómo pueden colaborar con esta campaña. Y por supuesto estamos hablando de la institución Common for the Cure, que es la fundación que más empeño le pone a eso de recaudar fondos con fines benéficos, tratando de eliminar, de erradicar definitivamente el cáncer de los senos. Así que nuestra familia hispana también queremos ustedes que estén involucrados en esa cura. Así que únanse a nosotros. Y por supuesto, Carlitos, ¿cuál es la trivia de esta semana entonces? La pregunta es la siguiente, TLC 2012, o sea, TLC, el evento que involucra mesas, escaleras y sillas, 2012 habrá de celebrarse en Brooklyn, New York. ¿Será cierto eso o falso? Eso está como pan caliente, compadre. Busquen la información que ya está en el aire, así que ustedes pueden enviarlo. No se olviden toda la información a fans@wwenespañol.com para que mercancía exclusiva de la WWE llegue a sus hogares. Carlitos, y por supuesto, otra cosa de la que está hablando el universo, por supuesto, nuestra familia hispana en España, la más interesada es de la gira de superestrellas que pronto llega a la madre patria. Y amigos de Málaga, la cita es en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena este próximo viernes 9 de noviembre y los boletos ya están a la venta hace rato. Por favor, no se queden por fuera, las entradas están a tu disposición, querido amigo malagueño, miembro del universo en España de la WWE. Y por supuesto, ¿te imaginas a nuestra familia española viendo una triple amenaza por el campeonato mundial pesado entre el Big Show, Alberto del Río y el actual campeón Sheamus? Y además, ¿qué te parece este combate entre Randy Orton y Dolph Ziggler, que sabes cómo se detesta? Y lo peor de todo, el universo de la WWE en España puede decidir qué clase de combate van a tener. Así que gran mosca, oportunidad, ¿eh? Sí, mosca, por favor, tengan mucho cuidado, que ustedes son los que tienen el poder. Cuidado, se los pido. Utilícenlo bien. Ziggler, sí. O sea, tú quieres que protejan a Ziggler. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso está por verse. Bueno, Carlitos, y por supuesto, la semana que viene tendremos muchas más cosas interesantes en la WWE. Entre otras cosas, tenemos una entrevista exclusiva con Jerry The King Lawler, papá. Estamos deseosos de escuchar qué tiene que decir. Y también tendremos más detalles acerca de la noticia divulgada exclusivamente a través de www.com, en el sentido de que el día martes John Cena fue sometido a cirugía para removerle fragmentos óseos que tenía localizados en el codo. Eso es información oficial. Estaremos divulgando más detalles al respecto en el próximo Raw. Y por supuesto, si quieren saber más sobre la Fundación Susan G. Komen, vayan directamente a www.com. Exactamente, Susan G. Komen for the Cure. Y se nos acabó el tiempo, amigos, los queremos muchísimo. A nombre de Marcelo Rodríguez y Carlos Carrera, será hasta una próxima oportunidad aquí en www.enespañol.com. ¡Chao!